con esta decisión judicial que considero que es injusta, porque es la fiscalía quien tiene que ponerle la cara a la familia para explicar las injusticias de la justicia, porque eso los jueces no lo ven, los fiscales lo vemos a diario, quienes nos juntamos con las víctimas somos los fiscales, porque ningún juez atiende obviamente o da respuesta, porque si la familia quiere trasladarse y buscar una respuesta de por qué esta decisión judicial en feria, desacertada y contraria a decisiones anteriores, no lo van a hacer. Pero la fiscalía, apelando siempre a lo humano, al aspecto humano, que para nosotros es esencial, explicamos estas situaciones que son difíciles, porque nosotros no las entendemos y el pueblo mucho más difícil de entender. Estamos con la familia, ustedes se han dado cuenta qué hora es, 1:45, seguimos con la familia analizando distintas alternativas. O sea, quiero que de esta conferencia surja a modo de conclusión que la fiscalía juntamente con la familia está trabajando en cuál es la salida más acorde a la solución de este caso, con lo cual yo les voy a pedir un poco de paciencia, porque vamos a seguir trabajando con la familia hasta buscar y dar con la herramienta en la cual la fiscalía, y siempre con el consenso de la familia, siempre con el consenso de Pablo, estemos de acuerdo en plantear. Entonces, creo que por hoy decirles que confío en una solución para este caso. Estamos trabajando en la herramienta. Soy optimista, pero quiero ir siempre de la mano con la familia, como hemos ido siempre. El día de mañana creo que está fijada la audiencia intermedia de control de acusación, que es una audiencia importante desde lo procesal. Nos volvamos a reunir para ver si podemos tener alguna respuesta. No ha habido fijación de audiencia para debatir las condiciones de la domiciliaria, porque se estaban chequeando los domicilios, aún faltaba eso, con lo cual creo que no, la audiencia no se va a hacer en el día de hoy, con lo cual la situación no se modifica hasta tanto no se lleve adelante esa audiencia.